Hola a todos, Simmers del mundo, y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bueno, espero que estéis muy bien y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del reto de pobre a viajera. Como veis, tenemos aquí a nuestra Green que está cocinando algo en la parrilla. No sabemos qué es. Vaya por Dios, plaga de insectos. Pisotear los bichos, rociar un producto de fumigación. Parece que nuestra unidad residencial está siendo invadida por una metrópolis de insectos. Hora de resolver el problema. Vaya. Bueno, no, amiga. No te cojas gofres que has hecho aquí. Pollo a la brasa. Esto lo vamos a guardar. Y esto también, que si no se va a poner malo. Bueno, en fin. Nuestros inquilinos... ¡Ay! ¡Ay, que nos ha salido a nosotros! ¡Ay, qué asco, por favor! Vamos a rociar producto fumigador. Liam, ven aquí. Pisotear bichos. Bueno, si recordáis, en el capítulo anterior estamos embarazadas. Tenemos náuseas matutinas por embarazo. Tiene hambre. Le han salido bichos. Ay, por favor. Míralo cómo pisotea. De verdad, ¿eh? ¿Qué hacen estos bichos aquí? ¡Qué asco, por favor! Venga, a ver. Pisotea. Y Green iba aquí a fumigar. ¿Esto te lo voy a limpiar, amiga? No, espérate. Rociar. No puede porque estarían pisoteando los bichos. Tiene que hacerlo 5 veces. Ah, ya se han ido. A ver si hay más. Mira, aquí hay más. A ver, rociar producto fumigador. ¿Y tú? Va a hacer pis, Liam. Vale, pues haz pis. Y luego vas a venir aquí. Oye, por favor. ¿Has rociado? Venga, va, rocía, amiga. Mírala a ella cómo se ha puesto el traje. ¡Hala! A tomar viento los bichos. Claro que sí. Has hecho un gran trabajo ocupándote de la plaga de insectos. Como resultado, la valoración... Vale, perfecto. ¿Dónde te has dejado el plato, amiga? Aquí. Venga, cómete el pollo a la brasa, por favor. Bueno, bueno, Liam está muy coqueto. Atracción absoluta. Todavía tenemos que contarle lo del embarazo, que todavía no se lo hemos dicho. ¿Charlar con Green? Vale, sí. Ven a charlar, corre. Que te tenemos que dar una noticia, Liam, amigo. Por cierto, ya me he instalado el mod este de los embarazos, ¿vale? Por aquí le sale. Es neutral con respecto a tener hijos. Este sim no está en contra de un embarazo en la pareja. Tampoco no lo están esperando locamente. Simplemente se sienten neutrales acerca de la idea. Pase lo que pase, le seguirá el rollo, ¿vale? Así que a ella ni fu ni fa. Vale, no es que quiera un bebé ahora mismo, pero le da igual, es neutral. Por aquí hay que comer por dos, por ir a por un bebé. Y luego a Liam estaría feliz de tener un hijo. A este sim le encantaría tener un hijo, tanto si es el momento adecuado como si no. Si hay un embarazo, este sim lo disfrutará. Vale, perfecto. Pues parece que Liam sí que quiere ser papá. Por aquí tiene expresar devoción. Vale, pues venga, vamos a contarle que estamos embarazadas. Compartir historias de viajes con Liam. Venga, va, compártele historias de viajes. Vamos a prepararle un poco el terreno. Ven, Liam, ven, no te vayas. Vale, relaciones, familia y embarazo. Embarazo y familia... Preguntar si quiere hijos. Vamos a preguntarle, venga. Y a ver si nos sale anunciarle el embarazo. Me gustaría tener hijos. Vale, perfecto. Vale, solo me sale compartir preocupaciones sobre el embarazo, pero no me sale anunciarle el embarazo. A ver. Bueno, pues le vamos a compartir preocupaciones por el embarazo, ya que no me sale anunciar, pero a él todavía le sale como que no lo sabe. A ver. Está vacilona la tía. Molan tus aficiones. ¿Podría decirse que a Green le gusta? Sí. No sé por qué no puedo anunciarle el embarazo a este hombre. Bueno, ella ha venido aquí a cantarle a Liam. Claro que sí. No sé por qué no me deja anunciarle el embarazo.
La verdad que no entiendo. Mírala a ella cómo le canta. En fin, es que no me sale todavía ni del juego. No sé qué ha pasado. Entusiasmarse por próxima boda. Bueno, él ya le está coqueteando. Claro que sí. No sé si es porque he metido el mod. Cuando ya estaba embarazada y se ha quedado como bugueado, no lo sé, la verdad. Pero bueno, seguiré intentando anunciarle el embarazo. No sé por qué no me deja. Bueno, pues no sé por qué no me deja anunciarle el embarazo. No sé si es porque todavía está en una fase muy inicial, ¿vale? Que se acaba de enterar. Así que no tengo ni idea. Voy a ver si más adelante me deja anunciarle el embarazo a Liam porque él todavía no sabe nada. Así que vamos a ver si más adelante nos deja anunciarle el embarazo. De momento le he dicho que se ponga a hacer cositas de su trabajo. Siéntate, corre, amiga. Y vamos a ver cómo. Oye, ¿esto qué es, tío? ¿Qué hace esto aquí? Hace falta un cubo de basura. Vaya por Dios, ya tenemos un cubo abajo. Vale, a paleta portentosa. Hacer que un cima alcance el nivel más alto. Vale, ha alcanzado ya el nivel 10 de pintura. Así que muy bien, amiga. Bueno, Liam está coqueto de la vida. Ir al trabajo. Le había dicho que practicara escritura. Así que nada, venga, hijo, vete a trabajar. Como veis, él aquí no le sale nada del embarazo, así que vamos a ver si se lo podemos anunciar algún día a este pobre señor. Como os digo, no sé si es porque he puesto el mod cuando ya estaba embarazada o algo y se me ha quedado como medio bugueado, pero no lo sé. En fin. Bueno, como veis, ella vuelve a tener hambre, se nota que está embarazada la pobre mía. Así que nada, las abejitas están. Nivel de invern. Ah, es que están invernando, vale, por eso no dan miel. Así que nada, las vamos a dejar que hibernen. A ver. ¿Pueden parar de enviarme ofertas de empleo, por favor? Que yo ya soy pintora. Me va muy bien como autónoma escuchar a Owen. No sabemos quién es Owen. Me parece que es. Uy, el bug. Me parece que es un inquilino, pero bueno, en fin. Vamos a ver. Si nos aceptan esto que ha hecho del trabajo. Enviar, enviar y enviar. Vale, aprobado. Este trabajo no cumple. Y aprobado. Vale, tenemos que hacer otro dibujito. Nos han aprobado solo dos de tres. Así que, venga, crea un concepto nuevo. Ya se va a dejar el plato por aquí tirado. ¿Dónde lo vas a dejar, amiga? Aquí tirado. En fin, ya te lo limpio yo. Ven aquí a sentarte, corre. Mira, aquí enfrente del fuego con las vistas a Tomarán. La verdad es que estas vistas son impresionantes. Aunque pronto nos vamos a tener que mudar, amiga, porque ya no hay mucho que hacer aquí en Tomarán. Y tenemos que organizar la boda también, que estamos en el especial del amor. Así que vamos a ver si le podemos anunciar el embarazo a nuestro Liam, por favor, amiga. Y ya vamos a ir a casarnos. Bueno, primero creo que tienen que hacer la cena esta que es hoy. Reunión familiar, ¿sí? Que tiene que venir la hermana de Liam y le tenemos que pedir que sea nuestra sim de honor. Bueno, ella como siempre dejándome esto por aquí tirado. Amiga, por favor. A ver. Obra maestra. Hombre, este nos lo tienen que aceptar, ¿eh? Enviar al cliente para su aprobación. Venga. Vale, perfecto. Nos han pagado 4.633 simoleones. La verdad es que a Green le va súper, súper bien como autónoma. A ver, vamos a vender este de aquí. ¿Quién le llamaría? Mira, su hermana. Lo hemos pasado estupendamente. Vale, perfecto, Valentina. Ojalá que encuentres el amor. Bueno, ella está un poco aburrida. Bueno, tampoco está muy aburrida, pero bueno, ha decidido que se va a ir
a ver la tele un ratito? Pues claro que sí, amiga. Bueno, ella tiene que venir a mirar la tele aquí, delante de la pantalla. ¿Qué pasa? Que si no, no la ves, no es lo suficientemente grande. Bueno, está viendo una peli de zombies. Míralo, esos dos ahí. Está diciendo, corred, ¿no veis que está viniendo un zombie? ¿Tontos? Que me meo. Venga, ya te ha mordido, hijo. Si es que te lo he dicho, tienes que irte. ¡Corre! Y esta se queda aquí, tonta. Todos zombies. En fin, mira, es tan mala que la ha quitado. Ha dicho, mira, yo me estoy meando, estoy embarazada, así que no me aguanto el pis. Deja de enviarme ofertas de trabajo, por favor. Ostras, has dejado esto muy guarro, ¿eh? Abrillantar. Me tienes en el bote. Un pequeño tarro puede. Vale, perfecto. Bueno, como veis, encaprichada, amor profundo, en fin. Ellos. Tan enamorados como siempre. Vamos a ver si conseguimos anunciarle el embarazo, por favor. ¿Todavía no lo has usado? ¿Usa el baño? Liam va a ducharse, así que vamos a dejarle que se dé una ducha y luego intentamos otra vez anunciarle el embarazo, a ver si podemos. Vale, la reunión familiar empieza pronto. Vaya por Dios, se nos ha roto esto. Vamos a reemplazarlo y vas a fregar todo esto, por favor. Gracias. De mientras Green, ostras, no para de comer y de mear, pobrecita mía. A ver, vamos a preparar un poco de comida. Un asado, venga. Que ya pronto van a venir nuestros invitados. Y tú, Liam, de mientras limpia un poco. Se está haciendo pis también. Este señor, ¿por qué se me ha colado en mi casa? Señor, márchese. No te he invitado. Es nuestro inquilino. Vamos a elogiar a la persona inquilina. Reunión familiar, vale, sí, perfecto. Tenemos que tener un brindis, servirse un postre. Infracción de normas del alojamiento. Dos Cabo Rocalla ha infringido la norma de la invasión de basura. A las personas residentes les sorprendería nada que aparecieran plagas por todo el edificio. Envía una multa por correo utilizando el buzón o exige su pago directamente para aplicar las consecuencias de esta conducta inapropiada. Hombre, y tanto que vamos a ir a decirle a ver qué pasa. Bueno, yo tengo basura aquí también, pero porque se me ha bugueado el cubo de basura. Espérate que le voy a poner otro. Vale, ya le he puesto aquí el cubo de basura, a ver si puede tirarlo. Tirar. Vale, pues por aquí tenemos ya a nuestras invitadas. Por aquí está Valentina y por el otro lado tenemos a Sara. Así que vamos a ver, pedir llevar anillos en la boda. Vamos a ver si podemos pedirle que sea nuestro sim de honor. Vale, aquí está en actividades. Vamos a pedir ser sim de honor en la boda. Venga, amiga, no te vayas a dormir. Ya sé que estás cansada. Estar embarazada no es fácil, pero por favor, aguanta un poco. Valentina, cuñada, ¿quieres ser mi sim de honor en la boda, por favor? Parece que le ha dicho que sí. Y les ha salido un sentimiento. ¡Ay, qué monas! Vale, y ahora vamos a preguntarle a Sara. Pedir oficiar la boda, venga. A ver qué sentimiento le ha salido. Elegida como sim de honor. Valentina sigue encantada de que Green. Vale, perfecto. Vamos a ver qué nos dice Sara, a ver si quiere oficiar nuestra boda. Parece que sí que le ha hecho ilusión también. Venga, un abrazo, claro que sí. A ver. Vale, perfecto. Por aquí le sale buenas relaciones, atracción absoluta. Bueno, está ella prendada de su amorcito Liam. Homenaje nupcial por aceptar añadir a alguien a tu cortejo nupcial. Vale, perfecto. Pues nada, nos vamos a ir a dormir y luego ya mañana vamos a planear ya la boda. Así que venga, corre. Bueno, pues son las 3:30 de la mañana. Green se ha levantado un poco hecho una mierda. Vale, parece que Liam también se acaba de despertar.
Bueno, Liam está bastante bien. Ella se está meando. ¡Corre! ¡Ves a mear! Verás que aún se mea encima. En fin, tiene hambre, se quiere duchar. Dúchate, amiga, por favor. Cantar en la ducha y a ver, tiene náuseas matutinas por embarazo, hambre, se quiere duchar. Cambio de humor, irritable, de embarazo. No hablen con Green en este momento. Además, es mejor que todo esté exactamente donde se... Supone que debe estar y funciona exactamente como se supone. Bueno, a ver si me deja leer el juego. ¿Qué debe hacerlo? La menor cosa fuera de lugar hará que Green... O en fin, que está de mala leche la pobrecita mía por un cambio de humor del embarazo. Así que nada, vamos a ver si podemos ya anunciarle a este buen señor nuestro embarazo, por favor. Bueno, chicos, pues yo no sé por qué no lo puedo anunciar el embarazo a este buen señor. Si alguien sabe, por favor, que me lo deje en los comentarios, ¿vale? Porque yo ya he perdido la esperanza. Porque aquí... No sale. Sale de todo. Pero no sale anunciar. En fin. Vamos a organizarnos para proveer al bebé. Está con náuseas matutinas otra vez. Y bueno, voy a esperar a ver si cuando esté el segundo trimestre, que va a ser en 2 días, le puedo anunciar o algo. Vale, tenemos que enviar la multa antes de que se me olvide. Enviar multa por correo por infracción de normas de invasión de basura. Venga, a ver si nos pagan que vamos a tener un bebé. Ella va enfadadísima, claro que sí. Venga, corre. Aprovecha tu cambio de humor de enfadada. Y es que le vamos a cantar las 40, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuál es, creo que es esta. Visitar unidad residencial. Me voy yo sola, venga. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a llamar a la puerta. A ver cómo tiene el piso esta persona. Infracción de normas. Tu intento de obtener compensación ha fracasado. ¿Cómo que ha fracasado? Alojamiento de alquiler. Exigir pago de multa. Hombre, que no. Te voy a exigir yo el pago de la multa que necesito dinero. Que me viene un bebé, señor. Hombre, págame. Vale, me ha pagado la multa. Si es que hay que ir en persona. Y encima, cuidado que te vomito. A ver. ¿Qué más? Hay que ir en persona y enfadada para que te paguen las multas. Amiga, preguntar por condiciones. Venga, la verdad que yo no veo que tenga basura este señor por aquí acumulada. Pero bueno, en fin. Pues nada, nos vamos a ir... A casa, que hay que preparar la boda y todo eso. Infracciones inquilinas por no recibir multa. No, ya te han pagado, amiga. Propietaria de Erite por preguntar las condiciones de vivienda de alquiler. Vale, voy a ver aquí. Utilizar un servicio de un espacio común. Vale. Es que claro, no tenemos espacios comunes, pero bueno. Me voy a ir aquí al calendario, que por cierto, antes de que se me olvide, os voy a enseñar el resultado de la encuesta. Que ha quedado tal que así, el 91% de vosotros habéis votado sí a la boda, que viva el amor, y el 9% que creo que solo una persona ha votado que no se casen, persona que haya votado que no, no pasa nada, te queremos igual, pero ha ganado el sí, así que nada, vamos a programar la boda, creo que lo voy a hacer. Para hoy mismo nos vamos a casar un miércoles. Sí, nos vamos a casar un miércoles. Vale, vamos a celebrar la ceremonia nupcial. Novio o novia, Green y Liam. Simp de honor, Valentina. Oficiante, Sara. Paje de boda, no se lo hemos pedido a nadie. Portador de anillos, tampoco. Y invitados, vamos a invitar a Duan. A Juniper, que al final nos llevamos bien. A Humber no, que es muy pesado. Al marido de Sara. Vamos a invitar a Dylan, este señor que era compañero de la uni.
Esta que también era de la uni y yo creo que ya está. No sé por qué no me salen sus amigos del instituto. No sé si se habrán muerto. Espero que no, por favor. Así que nada, vamos a invitar a poquita gente. Vale, vamos a cortar tarta, baile, banquete, caminar hacia el altar, tener un brindis, lanzar arroz, primer baile, beber, beso conyugar, intercambiar votos y tener discursos. Vale, esto ya les he hecho los trajes de novio y de novia. Vale, luego os lo enseño. Y lo vamos a hacer en un solar que he preparado que está en Tartosa, que no sé por qué no me sale aquí. Creo que no lo puse como recinto nupcial. Vale, ahora sí, es que no lo había puesto como recinto nupcial, así que nada, ya lo tenemos aquí. Va a ser una boda en la playa y va a ser a las 5 de la tarde, ¿vale? Porque Liam llega de trabajar, creo, a las 3, así que para que le dé tiempo al pobre mío. Así que nada, ya lo tenemos todo preparado. La verdad que me hace mucha ilusión. Así que vamos a ver qué tal están las bodas. Y nada, amiga, tú ibas a comer. Vale, pues le he dicho que pinte aquí un cuadro con referencia, ya que tiene el nivel 10, ¿vale? Que se haga un cuadro de Tomarán así para recordarlo una vez nos mudemos, porque sí, amigos, nos vamos a mudar después de la boda. Así que venga, inmortaliza Tomarán, ¿vale? Para llevarte el recuerdo. Me da un poco de penita dejar esta casa, ¿vale? Porque me parece que es súper, súper guay. Además, tenemos unas vistas privilegiadas del mar de Tomarán, ¿vale? Me parece que es súper bonito. Pero no pasa nada, ¿vale? Ya no hay mucho que hacer aquí en Tomarán, ¿vale? Ya hemos explorado todo lo que trae este mundo. Así que aprovechando el embarazo y todo eso, la voy a mudar. Yo tenía otros planes para Green, ¿vale? Os tengo que confesar. Pero a veces estas cosas pasan, ¿vale? La vida es así. Tú tienes planes en tu vida, pero de repente la vida tiene otros planes para ti. Y pum, te quedas embarazada y todo cambia. Aunque tu futuro marido está triste. Infracciones inquilinas por no recibir multa. No te preocupes, Liam, si ya nos han pagado. En fin, no se entera el pobre. Pues eso, que todavía no le hemos podido decir a nuestro futuro marido que estamos embarazadas. No entiendo yo el por qué, pero bueno, en fin. Digo yo que cuando ya se le empiece a notar el bombo. ¡Ostras! ¡2.900! A ver, vamos a crear una copia y uno nos lo vamos a quedar y este lo vamos a vender, que bueno, en verdad he hecho una tontería porque nos hemos quedado con el mismo dinero, pero bueno, se nos ha roto esto. Reemplaza, corre. Le voy a decir que siga pintando, ¿vale? A ver si podemos sacar algo de dinerito y yo de mientras le voy a ir recogiendo sus cositas. Pues nada, la voy a dejar aquí que pinte. Está pensando en biberones, la pobre mía. De momento se encuentra bien, así que nada, venga, aprovecha. No ha vuelto a tener ningún cambio de humor ni nada. Vale, Liam ya ha venido a casa. A ver, hijo, cámbiate de outfit, por favor. Vale, perfecto. Tiene un poco de hambre. Se va a comer. Vale, perfecto. ¿Ves a comer un poco, amigo? ¿Podéis dejar de enviarme ofertas de trabajo, por favor? Ya tengo trabajo, soy autónoma y me va muy bien. Venga, diré que, Churri, ¿estás nervioso por la boda? Yo quiero decirte que estoy embarazada, pero no sé por qué el mod no me deja. Bueno, ellos siguen aquí coqueteando. ¿Cómo se nota que les falta muy poco para casarse? En fin. La ceremonia nupcial está a punto de comenzar. Venga, vámonos a casarnos. Vale, pues ya estamos aquí. Liam, ¿te puedes poner tu outfit de novio que yo te hice, por favor? Bueno, aparte tiene este que es el formal y luego tiene este descamisado porque sí, ya sabemos cómo terminan las bodas. Míralos, qué monos. Me encanta el vestido que lleva Green y se le nota un poquito la barriguita. Creo que están muy guapos. Míralos, cómo se miran. Vamos a hacer una fotito.
Bueno, pues vamos a pedir, bueno, este es el solar, ¿vale? Este solar no lo he hecho yo, pero sí que lo he modificado un poquito. Me lo descargué de la galería, pero lo modifiqué un poco en para adaptarlo a mi gusto, ¿vale? Este solar lo usé en una machinima de una colaboración por los 23 años de Sims, que os lo voy a dejar por aquí por la pantalla si queréis ir a verlo. Y la verdad que me parece súper bonito. Voy a decirle, a ver, tomar asiento. Venga. Por favor, siéntense, gente. Mírala. Están los dos súper coquetos. Soltar memes sin control, no. Daré un beso. Uy, las náuseas. Es que casarse embarazada. Ay, mira, un besito. Elogiar aspecto. Diré que está muy guapo, que le queda muy bien el traje. Señoras, ¿os podéis sentar, por favor? Sí, vosotras. Parece que no. A ver, mandar a ir al altar. ¿Se ha dado cuenta Green de que le gustan los chistes? Venga, va, sí. Vale, Sara ya va a tomar su posesión. Mandar a ir al altar al Sim de Honor. Venga, que vaya Valentina hacia el altar. Mírala, va segura ella, claro que sí, nuestra cuñada. Mírala, hola, soy la Sim de Honor de mi hermano. Bueno, está aquí haciendo flexiones la oficiante, en fin. Bueno, Valentina ya ha dicho que ok, me siento aquí. Vamos a enviar dos Sims a Liam con Green. Venga, va. Veniros hacia el altar, por favor. Oye, deja el móvil, ¿eh? Qué pesados que son los Sims con el móvil. Venga. Poneros en posición, por favor. Ven aquí. ¡Ay, qué monos! Ay, no, que se le buguea el brazo, que yo quería hacerle una foto. Amiga, por favor. Bueno, pues foto con el brazo bugueado, claro que sí. Ahora, ahora. Venga, va. Ya se ha acabado la música, pero no pasa nada. Míralos, qué monos. Vale, a ver. Actividades. No, aquí. Intercambiar votos con oficiante y besarse. Venga, mira encima en el atardecer. ¡Qué bonito! Venga, va, señora. Ah, te tienes que quedar aquí. A ver. Quería yo hacerles una foto. Vamos a quedarnos en este plano. Mira. Liam, yo te quiero mucho, me has enamorado desde la uni, ya nos conocíamos en el instituto, pero en la uni me di cuenta de que tú eras el amor de mi vida. Te quiero mucho y vamos a tener un bebé aunque tú no lo sepas. El otro llorando. Ay, que se emociona, pobrecito. Y ahora él, Green, yo siempre había estado colado por ti en secreto. Desde el instituto. Así que me alegro un montón. Míralo, cómo llora, es que me meo. ¡Qué mono! Estoy muy enamorado de ti, así que me alegro de habernos encontrado en la uni y que fluyera el amor. Pobrecito, está llorando mucho. Venga, anillazo. Para ti. Para que estemos juntos toda la vida. Venga, ahora el anillo para Green, por favor. Venga, va. Vale, aquí tienes tu anillo, Green. Para que estemos juntos toda la vida. Oye, no para de llorar, Liam, pobrecito. Está muy emocionado. ¡Uy! ¿Estás bien? ¡Ay, qué monos! Pues nada, amigos, ya estarían casados. A ver, plantaré un beso apasionado a tu mujer. Dar beso apasionado, venga. Que no me quiero yo perder este momentazo. Me encanta.
¡Qué monos! Sí, amiga, te has acalorado, normal. Profesar amor eterno, venga. ¡Ay, no hemos comprado la tarta! Me he olvidado de comprar la tarta. Míralo. Claro que sí, diré Green, yo te amaré por siempre, hasta que la muerte nos separe, aunque ya hayamos tenido algún susto con la muerte. La verdad es que me encanta. Venga, a ver, vamos a continuar con la boda. Reunirse para la salida nupcial. Venga, reúnanse todos, por favor. Pues aquí les puse las típicas letras de bodas, luego nos haremos alguna fotito por aquí. Venga, va. ¿Ya estáis todos reunidos? Perfecto. Hacer que los invitados lancen arroz. No, Liam, no te vayas. Ay, que se está meando el pobre. No, espera, espera. Puedes aguantar. Mandar volver del altar dos Sims. A Liam con Green. Venga, va. Y los invitados pueden lanzar arroz, ¿eh? Si quieren. Nada, no van a lanzar arroz. ¿Podéis lanzar arroz, por favor, invitados? Míralos. Ya están casados ahora como marido y mujer. ¿Van a volver ellos del altar? Claro que sí. Míralo, Liam llorando. Otra vez. Los invitados no han lanzado arroz, pero bueno, no pasa nada. A ver. Este pobre hombre se está meando y no se ha duchado, pero bueno, que vaya a hacer pipí. ¿Y tú qué tal? Ah, ahora lanzáis arroz, ¿no? Mira qué son, ¿eh? Mostrar empatía mientras el otro está ahí haciendo sus necesidades, amiga. De verdad hace falta. Míralo. Ay, Liam, te quiero. Empatizo contigo mientras haces. Pipí o popó. Bueno, estos han quedado aquí lanzando arroz. En fin. Bueno, Liam está cansado, el pobrecito mío no ha dormido, viene del trabajo. No pasa nada, Liam. A ver, le voy a subir un poquito porque estamos en la boda, por favor, que no se me vaya a quedar dormido. ¿Podéis venir a hacer el primer baile, por favor? Bailar el primer baile con Liam, venga. Venga, ese primer baile, claro que sí. Ah, ¿ya está? Tiene hambre, Green. Un momento, amiga, por favor. Baile lento en pareja. Bailar lento con Green. Nuevo nivel de ejercicio físico, en fin. Venga, va. Vamos a hacer un bailecito lento. Venga, a ver si hacéis un paso más divertido. Nada. En fin. Vamos a servir aquí la comida. Servir todo. Y aquí también. Mira, estos ya se han venido aquí. Esta es la mesa. No, iba a decir de los solteros, pero Sara está casada. Este es su marido. Vale, va. A ver. ¿Qué te has cogido? No, para. Tienes aquí comida estupenda y maravillosa. Una tempura de verduras. Venga, servirse una ración. ¿Y no puedo llamar a comer? Bueno, pues ya iréis cogiendo cuando tengáis hambre. Liam, puedes comer tú también, ¿eh? Servirse una ración. Venga. Bueno, estaba espiando a alguien, recién casados, amistades alrededor, amor en conserva, panorama soleado. Bueno, ellos están felices. Ella se ha puesto centrada ahora de repente con este anillo, por intercambiar anillos. Igual que un círculo no tiene fin, este anillo simboliza un amor eterno. Claro que sí. Bueno, ya se ha puesto coqueta porque se ha sentado Liam a su lado. En fin. Infracción de las normas. En serio, el día de mi boda, cuando terminemos la boda, vamos a ir a cantarle las 40 a este señor.
Vamos a formar un grupo con todos los invitados y vamos a venir a bailar aquí. Venga, bailar en grupo. Unos bailecitos de boda, claro que sí. ¡Ay, no! Se ha puesto a llover. Bueno, ¿sabéis lo que dicen? Novia mojada, novia afortunada o algo así. Así que no pasa nada, venga. Todos aquí a bailar. Es que en verdad estamos en invierno. Mírala. Ella cómo baila. Ay, yo le había hecho un segundo outfit a Green. A ver, la voy a cambiar. Sí, mírala. Un outfit para la fiesta. Claro que sí. Bueno, pues parece que ya ha terminado de llover. Era una lluvia tonta. Una dinámica familiar cercana. Hombre, pues sí. Se acaban de casar. Vamos a pedirle un brindis a Valentina. Venga, reunirse para los discursos. Dar discurso, no, espérate. Reunirse para los brindis. Venga, veniros todos aquí que nuestra cuñada Valentina nos va a hacer un brindis. Reunirse. Ay, ay, las náuseas, amiga. Bueno, lo está pasando fatal, Green, con el embarazo, pobrecita mía. Compartir palabras amables. Míralos. ¡Qué monos! Bueno, Valentina, cuando quieras, nos puedes dar el brindis, ¿eh? Bueno, parece que no quiere. Pues nada, hija, cuando quieras, ¿eh? ¡Ay! Creo que tengo. A ver, porque se me ha olvidado comprar la tarta, si es que. Pero. Creo que me descargué un mod que creo que es de Pandasama. Esto, este Rabashin, lo vamos a poner aquí para sacar la tarta. Porque me he olvidado comprar tarta nupcial. Venga, a ver. Vamos a comprar. Ay, qué chula esta. Es así como arabesca o algo así. A ver qué compramos. Tarta nupcial playera. Venga, pues vamos a comprar esta ya que estamos en la playa. Y la vamos a poner. Bueno, pues no sé por qué. He comprado ya dos tartas y no me deja, tío. Yo quería cortar la tarta. No entiendo por qué no me deja. Me dice que no hay tartas en el solar. En fin. Vale, vamos a hacer el discurso. Venga, actividades. Reunirse para los discursos. Dar discurso. Venga, va. Green va a dar un discurso de amor. Mira, cuando yo conocí a Liam, la verdad es que no me gustaba para nada. No lo veía atractivo, pero al final coincidimos en la uni y yo lo vi más guapo. Entonces le tiré la caña y él me correspondió. Y nada, aquí estamos el día de hoy. Vale, me fastidia un poco lo de la tarta, pero bueno, en fin. Vamos a bailar en grupo. Cambiar atuendo. Voy a ponerle a Liam el outfit descamisado, claro que sí, porque ya son las 3:30 de la mañana, así que nada. Míralos. Bueno, Green se está meando, la pobrecita mía. No va a poder hacer el baile, pero bueno, en fin. Ellos están aquí todos bailando. Claro que sí, me encanta. Oye, van muy sincronizados, la verdad. Venga, corre, amiga, a ver si llegas. Ay, pobrecita. Bueno, pues les estoy haciendo aquí unas fotitos de la boda que me encantan. A ver, les voy a poner otra vez el outfit de antes. A ver. Vale, perfecto. Pues les voy a hacer unas fotitos, ¿vale? Utilizo varios mods yo para hacer fotos, pero se pueden hacer también sin mods. Si os interesa que os haga algún vídeo de cómo hago yo las fotos o cómo se utilizan las poses o algo de eso, dejádmelo en los comentarios y al menos os enseñaré cómo yo lo hago y. Y también otras maneras que hay de hacer estas fotitos. Míralos, qué monos. Bueno, pues vamos a dejar de posar ya, por favor. Y ya se ha acabado la boda y todo.
Así que nada, creo que ya se han ido los invitados y todos, sí. Nos hemos quedado solos, pero bueno, en fin, podríamos bañarnos. A ver. Bañarse en cueros con Liam, venga, va. El día de vuestra boda, claro que sí. Vamos a terminar la noche con una nadada nocturna en Boringas. Venga, de recién casados. Míralos. ¡Ostras! Nos acaban de entrar 4.329 por los pagos de alquiler de las personas inquilinas. Mírala a ella con el móvil. Revisando que todo el mundo la haya pagado. Esta suma no incluye los alquileres de las personas inquilinas que tienen el pago pendiente. Consulta el panel. Vale, vamos a ver si nos han pagado todos. ¡Ay! Este. Ocupación máxima. Norma infringida. Vale, vamos a tener que ir a pagar, a decirle que nos pague la multa. Así que venga. ¿Estáis nadando? Vamos a besar en el agua. Venga, va. Su segundo beso como marido y mujer. Odio el ejercicio y esto. Por dar un mal discurso. En fin, no pasa nada, amiga. Venga, daré un beso en el agua a tu maridito. Ahora ya le podemos decir maridito. Míralos, qué bonos. Ay, sí, amigo, te has acalorado, normal. Qué lástima que no se pueda hacer aquí ñiqui ñiqui en la playa. Pero bueno, nos vamos a ir a casa. Venga, corre, amiga. Irse para casa ya, que ya se nos ha hecho, bueno, se está haciendo de día. Claro que sí, ha sido una boda que ha salido un poco regurinchi, pero bueno, dentro de lo malo tampoco ha salido tan mal. Ellos se van a casa en Boringas, claro que sí. Bueno, pues ya estamos en nuestra casita. Ella se ha venido en cueros, claro que sí. Mírala, qué contenta que está. Liam creo que se ha ido. Ah, no, se ha ido a cocinar. Tiene hambre y tiene sueño. Y se tiene que duchar. Bueno, cuando acabes. Liam empieza a trabajar dentro de una hora. No, te vas a coger vacaciones, amigo. A ver, que estamos recién casados. Negociar bonificación de periodista. Venga, va, negocia. A ver si te la dan. Y luego te coges luego un día de vacaciones. Coger día de vacaciones. Liam no consiguió convencer a nadie. Vale, no pasa nada, amigo. Bueno, también se ha venido en Boringas. Venga, ven aquí a ducharte, que hueles mal. Bueno, Green ya se ha venido aquí, que tiene obsesión con esta máquina. Mira, por aquí está nuestro inquilino y vecino. Pero vamos a ir a multar a esta gente. A ver, ¿quién eran? Estos. Los Sage. ¿Dónde vivís vosotros, amigos? No me acuerdo dónde vivían. Creo que aquí. Vale, pues ya estamos aquí. Viven ellos aquí. Vamos a llamar a la puerta y vamos a exigirles que nos paguen, que son muy pesados. Ni siquiera el día de mi boda me han podido dejar tranquila estas personas. En fin, adelante. Si ya estoy dentro. Oye, tú. Mira al bebé. Estos tenían dos bebés, me parece. No sé dónde duermen porque no hay cunas, pero bueno. Exigir pago de multa por ocupación máxima. ¿A quién habéis metido aquí, eh? Si no tenéis espacio. Bueno, están, mira, cada uno con un bebé. Les están enseñando a gatear. ¡Qué monos! Pero eso no os va a impedir que os cobre la multa, amigos. Venga. Que me habéis fastidiado el día de mi boda con vuestra infracción. Oye, págame. Págame. Y se lo dice enfadada, vale, ya le han pagado los 1.000 simoleones. Felicidades por tu boda con Liam, espero que seáis muy felices. Muchas gracias, Sara, eres muy amable. Yo también espero. Dinero te agra... Ala, se le ha quedado el dinero a la máquina, no pasa nada. Ya nos han pagado la multa, así que lo que voy a hacer ahora va a ser desplazarme. Pues nada, amigos, me he venido aquí, ¿vale? Estamos en Tartosa. La pobre mía ya tiene náuseas otra vez. Lo está pasando fatal. Pero bueno, estamos aquí en Tartosa, ¿vale? En esta casa de aquí. Y os estaréis preguntando el por qué hemos venido aquí. Y es que este solar está en venta.
¿vale? Como veis, no sale aquí comprar solar de alquiler. Y es que, como os digo, yo tenía otros planes para Green, ¿vale? En cuanto a mudanzas y tal. Pero como nos hemos quedado embarazadas, amiga, sin quererlo, pues se me ha ocurrido una idea, ¿vale? Esta casa venía ya en el mundo de Tartosa, ¿vale? Yo lo único que he hecho ha sido modificar un poco la estructura y la casa por dentro, ¿vale? Porque lo he convertido en un hostel, ¿vale? Os voy a subir la speed build, ¿vale? De aquí unos días cuando termine de editar el vídeo, ¿vale? Pero se me ha ocurrido la idea de como que Green vino aquí a Tartosa a casarse y como que se enamoró de este mundo y pensó, mira, vamos a tener un bebé, ¿por qué no invertimos? ¿Vale? Se ha enterado de que este solar está en venta. Vamos a analizar la posibilidad de comprar este solar y luego lo vamos a comprar, venga. Así que nada, amigos, como os digo, ella ha tenido la idea de venir aquí a Tartosa, mudarse porque ya está harta de Tomarang, porque es un mundo que no tiene nada más que hacer, ya lo ha visto todo. Y como van a tener el bebé, pues a lo mejor aquí es un mundo como más tranquilo, donde ellos puedan estar tranquilos y puedan seguir invirtiendo en propiedades inmobiliarias, ¿vale? Y que ellos puedan llegar pues a su pequeño hostal aquí en Tartosa, ¿vale? Así que lo vamos a comprar. Vale, nos vamos a quedar con 110 simoleones, que bueno, todavía nos queda bastante dinerito, ¿vale? Y ya vamos a tener dos alquileres que nos van a dar dinero sin nosotros tener que hacer nada aparte de que te fastidien la boda y tengas que ir a cobrar multas. Pues nada, amigos, ya estamos aquí y os voy a enseñar un poquito por dentro, ¿vale? Todo esto de aquí sería como zona común. Aquí tenemos una habitación con 8 camas y aquí, vale, lo voy a poner así para que se vea todo. Vale, luego aquí tenemos una habitación privada, ¿vale? Que serían estas dos habitaciones las que tendríamos para alquilar. Todo lo otro, la cocina, los baños, toda esta zona de aquí de fuera es espacio común. Y luego aquí arriba le he hecho como un pequeño apartamentito, ¿vale? Para que pueda vivir Green con su familia. Os lo enseñaré mejor en el próximo capítulo, ¿vale? No quiero enseñaros mucha esta habitación porque es la habitación del bebé, así que lo vamos a ver en breve. Así que nada, ya tendríamos nuestro complejo de alquiler y ahora sí lo que voy a hacer con ellos dos va a ser mudarlos aquí. Vale, pues ya estamos aquí en nuestra nueva casa. Y lo primero que vamos a hacer va a ser llenar esta vivienda que es donde vivíamos nosotros en Tomarang. Podemos pedir 980 como máximo, ¿vale? Vamos a ponerlo a ver si alguien nos lo quiere alquilar. Y vamos a poner estas tres normas como en todas las otras. Y vamos a ver cuánto nos dan. Y de los que quieren una cama, a ver cuál es el que más nos da. Creo que es este, 773. Ah, no, este. 874, 905. Vale, pues es este señor que es anciano. Nos da 905, así que vamos a ponerle aquí 905. Y se lo vamos a alquilar a esta persona. Señor o señora. Pound. Es un señor, Steven Pound. Espero que me cuide mi casita, que me gusta mucho y he sido muy feliz ahí. Y vamos a buscar también inquilinos para nuestro hostel. Aquí solo podemos pedir 56 por día. Así que nada, vamos a poner estas tres normas de aquí. Tenemos 8 camas, pero bueno, no sé por qué el juego nos marca solo 6. Vale, tenemos estos tres, Brock, que me van a pagar solo 58, 48. Vale, se lo voy a alquilar a estos dos que me pagan 51. Así que nada, vamos a ponerlo aquí, 51. Y se lo vamos a alquilar a estos de aquí. Y luego vamos a llenar esta de aquí, que también el máximo son 56.
Vale, esta al máximo que nos da son solo 41, así que nada, vamos a ponerlo aquí. Espero que me vaya a subir la reputación para que pueda yo pedir más dinero a esta gente. Así que nada, ya lo tendríamos aquí todo listo. Y ahora con los dos complejos de alquiler que tenemos, los ingresos al día van a ser de 2.440. Así que vamos a ver qué tal se nos da la vida como propietarias. Pues nada, amigos, con este ñiqui ñiqui nupcial que todavía no lo habíamos hecho. Por favor, se me ha olvidado hacer el ñiqui ñiqui de la noche de bodas. En fin, con este ñiqui ñiqui vamos a despedir el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy, el especial del amor con la boda de estos dos tortoritos. La verdad que a mí me parece que hacen una pareja increíble. Vamos a ver qué tal les va la vida de casados y con bebé que viene en camino. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy y que si es así me podáis regalar vuestro like. Sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y a mí me ayudáis un montón, me hacéis súper feliz y os estoy muy agradecida. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Por aquí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.